Se viene etapa de montaña en este Tour de Francia. Ya no sé ni en qué episodio estamos. Ya me da igual. Recordamos que en el anterior episodio, en la anterior etapa, la cagué básicamente. Fui de flipado con Landa intentando escaparme, pero al final nos dieron por todos los lados, tanto a Landa como a Peyo Bilbao. Ahí perdimos 54 segundos, un minuto, y perdimos el liderato, obviamente. Así que vamos a ver. Y etapa tocha, etapa. Esta es de montaña, esta es importante. Ya lo vimos en el anterior episodio. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a. Ahí estamos en el Puy Marí. Etapa dura, etapa de montaña. Con un encadenado de un puerto segundo y luego de primera. De primera es duro, es corto, no es muy largo, pero fijo que hay desgaste y así, fijo que atacan. Vamos. Espero que haya movimientos. Y obviamente, etapa de montaña, pues ¿a quién vamos a meter? Mira, yo ya he elegido, voy a meter a Matej Mohoric, que ya me sirvió. Encima, a ver si consigo la clasificación de la montaña. Tiene buen pico de forma. Así que, pues vamos a intentarlo, ¿no? A ver si vemos algún puntillo y así. No creo que lleguemos, pero oye, vamos a ver. Pues nada, nos colgamos. Etapa rota, como se suele decir. Y vamos a ver. Empieza el encadenado. Y ya están tirando fuerte. Yo aquí me temo de todo, ¿eh? Empieza lo duro. Y vamos muy mal, ¿eh? Yo. Uf, me temo de todo, ¿eh? Me temo lo peor. Empiezan los ataques, ¿eh? Empiezan los ataques y vamos muy mal. Vamos a atacar con Landa, ¿eh? Va bien de fuerzas. Hay un poco de bajada. Voy a intentarlo. Hay que intentarlo. Sí o sí. Ahí vamos. Vamos a ver qué pasa. Me siguen, ¿eh? Nada, me cogen, ¿eh? Están muy atentos. Están todos muy atentos. Encima tampoco hay mucho de bajada, así que. Empieza la subida, ¿eh? Empieza y se ponen a tirar. Se van a ir, ¿eh? Se empiezan a ir. Que a falta de 2 kilómetros, podemos ganar la etapa y ponernos de líderes otra vez. Uy, y Landa pierde tiempo. Sí. Nada, Landa, pajarón. Y nosotros también, ¿eh? Sí, pajarón. Si quedamos terceros, nada, qué va. Vamos a perder medio minuto. Final de etapa. Bueno, mal, mal. A ver, sabía que iba a perder. Sabía que iba a perder tiempo, pero. Uf. Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Victoria para Roglic. Hemos perdido 41 segundos. Y Landa, minuto y medio. Bueno, pues sabía que iba a perder. Ahora va a tocar remar muchísimo, pero bueno. Nada, y a la general, 49 segundos. Landa recupera esa cuarta plaza, pero toca remar muchísimo, ¿eh? Y bueno, pues. Tapas, creo que estás llena, sí. Empezamos en Clermont-Ferrand. Y creo que termina en Lyon, sin. Creo que sí. Es larga, ¿eh? Sí. Termina en Lyon. Bueno, ahí tienes varios puertos de cuarta por si queremos ganar, por si queremos liarla un poco. Pero nada, hoy no es día general, obviamente. Me quiero escapar con Rafa Valls. Voy a intentarlo. No va a pasar nada, así que bueno. Cuidado porque empieza el zafarrancho, ¿eh? Está empezando a atacar todo el mundo. Pero bueno, hay mucha gente en el pelotón, no creo que vaya a ningún lado. Cuidado porque Pogacar se ha ido, ¿eh? Pogacar se está yendo. Ay, Cortés. Y nos estamos yendo. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Último kilómetro cara a cara. Ah, no te creo. Cuidado. Segundo puesto. No, no, victoria, victoria. Sí, victoria, ¿eh? Victoria. Lanzamos bici y brazos arriba. Victoria en Lyon y creo, sí, Landa ha perdido tiempo, ¿eh? Ahí lo vemos. Primer puesto con Bilbao. Landa ha perdido 30 segundos, muy importantes. Pero es que ya Landa, a mí sinceramente, vamos a cerrar en la general. Quinto puesto. A 5 minutos. No. A 4, bueno, sí, vamos, casi a 5 minutos. Una barbaridad, nos acercamos a 31 segundos a Pogacar. Va a estar muy justo, pero hay que aprovechar estos días. Hoy se ha intentado. Hemos ganado la etapa y perfecto. Vamos a ver lo que nos espera. Aquí vais a ver, ¿no? Lo que nos espera, última etapa de este episodio. Empezamos en Lyon. Y subimos puertos, sí. Y subimos el Gran Colombier. Puertaco, ¿eh? Categoría especial. Fijo, fijo que va. Hoy va a pasar. Hoy tiene que pasar algo. Es de los puertos más importantes. Y vamos a ver. Y justo donde ganamos la etapa. La anterior etapa empieza esta etapa. Etapa clave. He visto que Mikel Landa está en un momento de forma muy top. Hay que darle a tope. Voy a intentar escaparme con Mohoric y con Caruso. Y hoy es el día, chavales. Es el día de. Y comienza puerto. Comienza puerto y en la escapada. Que yo creo que va a llegar la escapada, sí o sí. Empiezan a atacarme. Pues bueno, poco más que añadir, ¿no? Y se descuelga, ¿eh? Caruso. Nada, Caruso ha llegado hasta cierto punto. Es que no pensaba que íbamos a llegar, ¿eh? Si llego a saberlo, meto a Puls.
o alguien mejor para ganar la etapa y recortar tiempos, pero qué va, qué va. Cuidado porque quedan 3 kilómetros, ¿eh? Empiezan los ataques. Cuidado porque nos vamos. Ahí está, le he mandado a Bilbao que ataque. Vamos a ver si conseguimos rascar algún segundo. Y al final, sexto puesto con Landa. Y séptimo, bueno, no, octavo, creo, con Pibilo. Y ahí tenemos las clasificaciones. Joder, es que hemos rascado 10 segundos con Landa. Bilbao al mismo tiempo y el resto muy bien, ¿eh? Muy bien, muy satisfecho. Y la general ahí, seguimos igual con Pogacar. Landa, bueno, a ver si conseguimos el podio, va a estar difícil con Roglic ahí afianzado. Y eso, ¿no? Seguimos en la lucha, así que perfecto. Día de descanso, recuperamos todo y esta sería la siguiente etapa, que la veréis en el próximo episodio. Esta es de montaña, creo, ¿eh? Ahí estamos, pues no sé, no daba la sensación, ¿eh? Vale, sí, sí que es de montaña, dos puertos de primera, terminamos en una tercera. Puede haber ataques, no creo que haya porque es como ya el encadenado final, ¿no? Luego hay tres etapas durísimas de montaña y luego una llana, la crono decisiva y ya París, ¿no? Entonces, eso, pues nos, ya sabéis, chavales, nos vemos en el próximo vídeo y dadle like, suscribíos, todo eso y agur.